Lucas capítulo 4. Hemos hablado de las tentaciones de Cristo en el desierto y entonces de su primer sermón. Tomé eso en orden al revés y hablamos del sermón, entonces las tentaciones. Pero aquí encontramos que muchas veces antes de que Dios nos use, nos prueba. Y así hizo con Cristo la prueba de las tres pruebas, podemos decir. La palabra tentación y prueba es la misma palabra. Y entonces encontramos que con nosotros es un ejemplo primero que Cristo nos puede ayudar en cualquier prueba o tentación, porque Él enfrentó lo peor y ganó la victoria. Y así Él es más que vencedor, nos hace más que vencedores. Pero entonces encontramos que Cristo nos puede fortalecer para resistir. Y entonces también la lección que Él fue probado antes de ser usado. Y así con nosotros, en la iglesia siempre estoy mirando quiénes son las personas fieles. Y cuando hay dificultades todavía son fieles y resisten las pruebas. Estos son los que van a ser los líderes y siervos del Señor. Yo tenía muchos compañeros cuando gradué de Bob Jones, teníamos como 5 o 6 mil alumnos y más de 1,000 estaban en la clase de predicadores. Esto significa que ahora debe haber 1,000 predicadores por allí de Bob Jones, de solo mi clase de graduación de este año, ¿verdad? Pero creo que si buscas por allí vas a encontrar unos cuantos, pero no vas a encontrar 1,000. Un maestro, un profesor nos dijo, recuerdo en la clase de predicadores jóvenes en preparación, dijo, mira, yo les quiero dar una profecía. Yo estaría muy alegre si 10% de ustedes, después de 25 o 50 años, si 10% de ustedes son fieles al Señor. Y yo dije, ¿cómo es eso? Con 1,000 de nosotros. No, habrá más que 10%, seguro, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿verdad? Si hay 10%. Fieles, ¿verdad?, de los que graduaron con nosotros en ese año. Porque después de salir, muchos hicieron grandes cosas por corto tiempo, pero luego Dios los puso a una prueba. Y la prueba viene antes que uno puede ser usado. Yo les aseguro, ¿verdad?, yo recuerdo que después de mi primer tiempo en España, era durísimo, estos cinco años y medio, que estuvimos en España la primera vez antes de regresar. Y cuando regresé, conté a un grupo de pastores un testimonio de lo que Dios había hecho y las pruebas que habíamos enfrentado. Y yo pensé, yo soy el único que hemos enfrentado estas cosas tan duras como he enfrentado. Y varios de los pastores me dijeron, oh, tú también. Era una cosa común, normal, de las críticas, de no tener dinero, de no tener a veces salud, de tener luchas, ¿verdad?, de diferentes maneras. Y así es que Dios nos pone a prueba antes de usarnos. Y Él está allí para fortalecernos en la prueba, y así lo probó. Pero después encontramos en Lucas 4, podemos leer aquí en versículo 14, que hemos visto antes y después de eso, pero solo de introducción. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Jesús era Dios, pero en Lucas 4:14, Jesús dependía del Espíritu para guiarle y darle poder para hacer los milagros. Él era Dios, tenía el poder, pero nos parece una manera misteriosa, ¿verdad? De Filipenses 2, lo que llamamos el kenosis, ¿verdad? Que difícil de entender, como Cristo no se aprovechó de su poder divino para depender de su Padre y del Espíritu Santo, para mostrarnos a nosotros que el mismo Espíritu que guió y dio poder a Cristo puede guiarnos y darnos poder. Interesante que le guió a Galilea. Cuando estuve en Galilea, ¿verdad? Son pueblecitos chiquitillos por allí, esparcidos por las colinas, ¿verdad?
pero juntando la gente alrededor ya había un buen número de personas, pero el hecho es que todavía solo millares, no centenares de millares o millones, si vas a DF, ¿verdad? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos millones en solo esa ciudad, ¿verdad? Como en Madrid y otras grandes ciudades del mundo. Pero Dios, Cristo no fue a esos grandes lugares. Fue un lugar oscuro por allí en Israel, porque no hacía falta hacer milagros entre millones, solo hacía falta hacer milagros y mostrar su poder, sea entre pocos o muchos. Y así es una cosa de nosotros. El Espíritu me puede guiar a Antioch, o me pudiera haber guiado a DF, ¿verdad? Pero el Señor me trajo aquí. Y el Señor le va a guiar como Él quiere, sigue la dirección del Señor. Y Dios le va a bendecir, pero depende del poder del Señor para saber cómo predicar y cómo, y que Dios haga su obra. Pero aquí encontramos que se difundía, versículo 14, su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La gente, ellos todos daban testimonio de sus palabras, pero aquí vamos a ver en un momento que no se convencían en Nazaret de sus palabras. Y así, el hecho es que nadie podría negar que estaba hablando la palabra de Dios, pero todavía tenía sus críticas. Tú puedes hacer todo lo correcto, hablar la palabra de Dios, vivir una vida santa, y todavía la gente va a no aceptarte muchas veces, ¿verdad? No van a alabarte, no van a aceptar tus palabras, aunque saben que tus palabras es palabra de Dios. Les puede recitar un versículo en la Biblia y van a decir, eso es tu interpretación. No, no es mi interpretación, es solo recitarte un versículo en la Biblia. Ellos así que tenían que ver dos cosas para ser convencidos. Primero, tenían que ver el poder de la palabra en práctica. Y es lo que miramos esta noche mucho en Lucas, como Cristo no solo predicó, practicó lo que predicó. No solo dijo, es como el sermón hace un par de semanas que predicamos, que varios sermones creo que prediqué, pero uno a lo mejor, que Cristo dijo en Nazaret, he venido para traer buenas nuevas, pero para dar luz a los ciegos, para librar a los cautivos, y di ilustraciones en Lucas de cómo Cristo puso eso en la práctica. Y eso es la historia de Lucas, de no solo uno hablando, la gente no se convence solo porque tú les hablas. Se convence cuando les pones a prueba lo que estás hablando, ¿verdad? Si dices, Cristo puede hacer tu familia más feliz y unida, tú tienes que demostrarlo delante de ellos, que el poder de Cristo es bastante para hacer tu familia más feliz y unida, ¿verdad? Y así es que dices, Cristo puede darte vida abundante incluso cuando muere un ser querido. Y ya, a ver si tienes poder de lo alto para ponerlo en práctica y demostrar vida abundante cuando muere un ser querido. Y así es que Cristo iba a poner en práctica la palabra que predicaba. Así ellos no tenían excusa en eso. Pero la segunda cosa que hacía falta era la fe. Titulamos este estudio Milagros de la Fe. Porque cuando en Nazaret no tenían fe para creer que Cristo podría hacer algo en Nazaret, ellos estaban diciendo aquí abajo, mira, tú has hecho todo allí en Capernaum, ¿verdad? En versículo 23, pero no creo que lo puedes hacer aquí, en Nazaret. Ahora, yo no estuve en Nazaret, pasé a medianoche, los hermanos Brito creo que sí pasaron en Nazaret. Y está apenas 20 kilómetros o 20 millas del mar de Galilea, no está muy lejos de cualquier manera. Y allí está Cristo con entre Walnut Creek y aquí, haciendo un montón de milagros en Walnut Creek, pero no haciendo nada aquí. Y decimos, ay, tú no puedes hacer nada aquí. Bueno, si no hace nada aquí, es porque allí tenían fe, pero aquí no tienen fe. El hecho es que nos hace falta las pruebas, y Cristo dio la prueba,
Pero segundo, nos hace falta fe, que lo que Cristo hace para otros puede ser para nosotros. Y así es que en versículo 16 vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Versículo 19, predicó el año agradable del Señor. Y ellos, escuchando eso, debieron haber dicho, queremos seguir a Cristo, quiero ver este año agradable. Y entonces, enrollando el libro, lo dio el ministro, se sentó, los ojos todos fijos en él. Versículo 21, dijo, hoy ha cumplido en esta escritura delante de vosotros. Cristo es el cumplimiento de la escritura, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la Biblia es la palabra escrita, Cristo la palabra viviente. Estuve leyendo un dicho, creo en Facebook, ayer o anteayer, de un predicador conocido, creo, pero no estuve de acuerdo realmente, porque dijo, la palabra de Dios es lo mejor que hay en el mundo fuera de Jesucristo. Como si la palabra de Dios tomaba segundo lugar a Jesucristo. No, Jesús es la palabra de Dios, y aquí tenemos la palabra de Dios, y uno va con otros, la mano derecha o izquierda, el ojo derecho o izquierdo, ¿verdad? No hay uno más importante que otro. Incluso creo que es Salmo 138, que dice, exaltado mi palabra al par de mi nombre, y algunos lo traducen en inglés, hasta sobre mi nombre, es mi palabra. El hecho es que la palabra de Dios es tan importante, pero Cristo es la palabra de Dios viviente. Dice, lo que predico, ustedes lo miren en mí. Con Juan 14, dice, Felipe, ¿quieres ver a Dios? Mírame a mí, ya has visto a Dios. Así que Cristo es Dios, Cristo es la palabra de Dios. Juan 1:1 es el verbo, ¿verdad? La palabra. Y así encontramos aquí que, versículo 22, todos daban testimonio de él y estaban maravillados de sus palabras, pero luego dudaban y decían, ¿no es este hijo de José? ¿Cómo puede hablar esas palabras? Mira versículo 32 abajo, cuando está en Capernaum, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Casi las mismas palabras. Todos daban cuenta, daban crédito, que era él palabra de Dios y predicaba palabra de Dios. Pero en Capernaum añadían esa duda, oh, pero es solo hijo de José. Y no sabía que era hijo de Dios, José era su padre adoptivo, pero ellos no entendían eso. Y así no podrían actuar con fe. Aquí encontramos entonces que cuando tenían fe en Capernaum, Cristo hizo los grandes milagros que vamos a ver ahora, mientras que en Nazaret no pudo hacer grandes obras, porque Él siempre puede hacer todo lo que quiere hacer. Dios es Dios. En el credo, en el catecismo que tienen, siempre preguntan, ¿puede Dios hacer todas las cosas? Y la respuesta viene de los salmos que dice, Dios puede hacer todas las cosas que Él quiere hacer. Así que Dios no quiere pecar, así que Dios puede hacer todo lo que quiere hacer. Y esto es lo que encontramos aquí entonces, que el Señor pudiera haber, en un sentido, hecho milagros en Nazaret, pero él no quiso porque quería limitarse a sí mismo a obrar donde había fe. Por eso cree en el Señor Jesucristo, será salvo. El hecho es que Dios puede salvarte antes de tener fe, pero él se limita a sí mismo, no se limita a los hombres, pero se limita a su propia decisión, su propia palabra. Y en su decisión, desde la eternidad pasada, dijo, solo voy a salvar los que tienen fe. Así que cree en el Señor Jesús, será salvo. Y aquí encontramos entonces, ellos no tenían fe, se limitó a sí mismo para no hacer las obras, tenía poder, pero rehusó ejercer su poder, ¿verdad? Porque él se limita a sí mismo a obrar donde hay fe. ¿Cuántas veces nosotros, Dios quiere salvar, Dios quiere obrar, pero nosotros no queremos creer, ¿verdad?
no estamos la palabra, porque dice la fe viene por oír la palabra del Señor. No estamos creciendo en la fe. Y por eso el Señor dice, lo que pides con fe, te daré. Pero no puedes solo pedir, hay que pedir con fe. Y tiene que ser una fe que Dios inspire en tu corazón. Claro, no es una fe que tú te convences, yo voy a creer, yo voy a creer, yo voy a creer. No, Señor, tú quieres que yo ore por estas cosas, y entonces el Señor me da la fe para creer. Así que es una cosa misteriosa, pero es una cosa que tenemos que reconocer, que Dios se limita a la fe, y aquí no pudo hacer ningún milagro porque se limitó a sí mismo para no hacer nada cuando ellos no tenían fe. Pero versículo 32, daban buen testimonio, y dijeron, este tiene palabra de Dios. 23, sin duda, me diréis, el Señor les conocía el corazón, me diréis, médico, cúrate a ti mismo, muéstranos primero que tú puedes, ¿verdad?, hacer las cosas. De tantas cosas que hemos oído, que has hecho en Capernaum, hazlo también aquí, vamos a creer. Pero el Señor espera fe para hacer las obras, no hace las obras para que tenga fe siempre. Y aquí ellos dicen, no, que nos hagas obras y vamos a creer. Pero esto no es fe, esto es vista, ¿verdad? Aquí el Señor dice que debemos vivir por fe y no por vista. Pero ellos querían vista antes de tener fe. Añadió versículo 24, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Muchos que han oído más creen menos. Y muchos que han visto más milagros y obra de Dios no disfrutan y parece que son ciegos y no miran lo que han visto. Los que hemos estado aquí en Antioch por los 30 y algo años de edad, los Cimental y nosotros y algunos más, los Guzmán casi ese tiempo, ¿verdad? Hemos visto milagros. Es un milagro de tener nosotros reunidos la primera vez en la biblioteca en Heritage, ¿verdad? Solo en su familia y nuestra familia. Y ahora mirar este local y mirar el domingo, ¿verdad? Un templo lleno arriba y abajo. Y abajo están diciendo, a lo mejor tenemos el domingo en la noche volver arriba porque estaba tan lleno aquí abajo y por eso puse más sillas aquí para que hay lugar abajo para hasta 120 sillas aquí. Pero de cualquier manera, eso es un milagro, de ver vidas cambiadas, de ver una obra establecida, de ver unos 40, 50 jóvenes que han ido a universidades cristianas de esta obra, de ver, apoyamos, ¿verdad? Podríamos apoyar más, pero apoyamos a unos 16 misioneros con $300 cada uno, ¿verdad? Además de otras necesidades. Y es un milagro de ver jóvenes que han salido y están sirviendo, Señor, como maestros en escuelas cristianas o como pastores en Wisconsin o aquí o en diferentes lugares, jóvenes de la iglesia que han ido a México o Puerto Rico para servir al Señor como misioneros por un tiempo, ¿verdad? El hecho es que Dios ha hecho milagros aquí, pero muchos que han crecido aquí de los jóvenes, yo quiero ir allá a otra iglesia donde Dios está haciendo algo, donde hay milagros, donde hay bendiciones, y no se dan cuenta de lo que Dios está haciendo frente a su nariz. Yo no sé cuántas veces, casi cada día, ¿verdad?, de Facebook, parece que hay personas que, pastor, no puedo yo salir de mi país y ir a tu iglesia, yo te ayudaré allí si quieres, porque parece que hay mucha bendición allí. Y yo quisiera, ¿verdad?, estar en una iglesia como eso. Muchos de ustedes que han venido de lugares más humildes, tienen sus ojos abiertos y pueden ver lo que Dios está haciendo aquí. Es un milagro y no es nada lo que quiero ver. Yo quiero ver, ¿verdad?, 100 veces más de lo que Dios ha hecho hasta ahora. Y si somos fieles, Dios puede hacer 100 veces más. Pero el hecho es que muchos que dice un profeta no está aceptado en su propia tierra. Yo crecí aquí, no hay nada pasando en esa iglesia. Yo quiero un lugar donde está pasando algo más interesante. Y en inglés decimos que la hierba es más verde siempre al otro lado de la valla, ¿verdad? Tiene algo así semejante en español. Siempre otro lado parece más verde, más
al suculente, ¿verdad? Allá. Pero aquí encontramos que muchos que han oído más creen menos, porque cierran sus ojos a los milagros que Dios ha hecho alrededor y así no disfrutan de ese año agradable del Señor. Y así Cristo da algunas ilustraciones de Israel en esos versículos 25 al 27. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Todos habían visto la mano del Señor en cerrar los cielos, ¿verdad? Y ninguna de ellas fue enviado Elías para sostenerle, sino una mujer viuda de Serapa de Sidón. Allá mucho para la costa, ¿verdad? Tenemos hasta la Sidonita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Cristo va y tiene una hija endemoniada allí en esa región y Cristo echa fuera el demonio de la joven en el Nuevo Testamento. Pero aquí encontramos que el Señor dice, mira, tiene allí que Elías tenía que salir de Israel porque no había fe en Israel. En lugares de mucha religión, muchas veces hay menos fe. Y tenía que ir a un lugar pagano para encontrar fe donde él podría obrar. Lo mismo pasó en este tiempo de Cristo, en Mateo 14, que salió de allí en Israel. Ellos le querían matar, le rechazaron, y quería ir allí a Sidón para tener un descanso, pero también creo que fue un lugar donde había una persona de fe. Y esto es lo que encontramos, que dice muchos leprosos en 27, había en Israel el tiempo de Eliseo, y Cristo no sanó a ninguno, sino uno, Naamán, un sirio, ¿verdad? Porque él tenía fe, tenía muchas dudas al principio, pero Dios sabía que él aceptaría la fe que el Señor le iba a regalar, y así que le sanó allí a Naamán. Y así es que está diciendo, si tú no tienes mucha fe, no vendrás muchas bendiciones. Puedes dar las excusas que quieres, pero es porque cierras tus ojos a lo que Dios puede hacer y quiere hacer. Los que no crean, no se paran con eso. Los que no crean, muchas veces culpan al mensajero y muchas veces culpan a Dios mismo por no hacer cosas que ellos quieren que Dios haga. Ay, no hay un Dios porque no me hace lo que yo creo. Dios es cruel porque me permite esos problemas. Si ese pastor solo me predico que debo tener fe, que debo arrepentirme, y así que culpan al mensajero por su mensaje o culpan a Dios mismo por no bendecir cuando el problema está dentro de ellos, ¿verdad? De no tener fe. Y así, aunque ellos van a rechazar a Cristo, Dios guarda a sus mensajeros. Si tú vas a servir al Señor, el Señor te va a guardar. Versículos 28-29. Al oír estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira. Vas a reaccionar en ver los milagros con fe y recibir bendición, el año agradable del Señor, o vas a escuchar y reaccionar con ira porque tú lo rechazas y sientes, pero yo merezco que me hagas a mí lo que hagan en Capernaum. No eres justo, Dios. Y el mensajero no es justo que dice que yo no tengo fe porque yo tengo fe. Y están irritados en vez de arrepentidos. Tienes que escoger, arrepentido o irritado, muchas veces. Y así, versículo 29, levantándose, le echaron fuera de la ciudad a Cristo. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Creo que le muestran ese lugar, ¿verdad? Allí en Nazaret, hermanos Brito, yo no fui, pero le muestran ese lugar donde hay un precipicio o algo, ¿verdad? Donde querían empujarle. Y entonces él pasó de en medio de ellos y se fue. No sé cómo, un milagro. Solamente caminando en medio de ellos y como si ni le miren, como si fuera fantasma, y allí se fue. El hecho es que mientras que Dios tiene un propósito para ti, para mí, la gente puede odiar, querer hacer daño, pero podemos pasar por el medio
y así Dios nos va a bendecir. Así que mientras que ellos estaban no creyendo, otros pecadores llenos del diablo, miramos al final de esto, tenían más bendiciones. No era mejor gente, solamente era gente con más fe. Y así que el Señor podría echar fuera demonios y sanar enfermos. Yo quería predicar de todo el capítulo y ya veo que son las 8:30. Así que si quieren ver lo demás, léelo en la Biblia o escuchas la próxima semana y ya le explico qué pasa a la mitad de la gente que tiene fe. ¿Ok? De pie, por favor. Si la mano puede apagar el video aquí. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener la fe que tú quieres que tengamos. Ayúdanos, Señor, no solo predicar,